esperada por el país y el mundo de doña Consuelo Despradel. Señores, la capital sigue impactada por este tema de la humareda que se genera en torno al vertedero de Ducasa. Bueno, ya está ahí doña Consuelo. Buenas tardes, doña. No se copia. No se le escucha. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ok, gracias. Buenas tardes, doña. ¿Cómo está todo? Buenas tardes. Bueno, Ángel, acababa el otro programa. ¿Usted tiene otro programa? Ay, más en mente, hijo. Bueno, Ángel. La hora de Consuelo, a las 2, a la 1 de la tarde. Señor. Ángel, la cuestión de Duquesa, están diciendo, no sé si tú has hablado de eso. Sí, no, estaba comenzando a decir, doña Consuelo, sí, que la capital sigue impactada, aunque en mucho menor proporción. Sí, gracias por esta humareda y los olores desagradables de este humo. ¿Y cómo afecta a nosotros? Inmediatamente, doña Consuelo, inmediatamente le impacta. Ahora, vi al ministro de Salud Pública insistir en los planteamientos que ya habían manifestado tanto el alcalde como el amigo Pepín, ministro de Obras Públicas, en que aquí hay manos criminales de Estado. ¿El alcalde o la alcaldesa? No, el alcalde. El alcalde... ¿Cuál? Carlos, el responsable del vertedero. Sí, porque la alcaldesa, la alcaldía del distrito también hizo un comunicado. Excelente. En el fin de semana, en el sentido de que, bueno, que pero que, lo que yo quiero destacar, doña Consuelo, es lo siguiente. Es hora ya, de que el Ministerio Público inicie una investigación, porque se está especulando ante la afirmación del ministro de Salud Pública, la afirmación del alcalde Carlos Castillo y la afirmación del ministro hoy de Salud Pública, ya comienzan a aflorar nombres. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Qué se dice? No voy a repetir nombres, doña, por aquí. Yo lo que sí quiero decirte es... Pero tiene que iniciarse una investigación judicial, porque sí, aquí hay daño. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, Duquesa hace años que no sirve ya como vertedero. Eso es una asquerosidad. Cuando nosotros fuimos regidores, cuando fuimos regidores del PRD, lo primero que hizo el PRD fue arrancar para Duquesa y nos pasamos una semana yendo a Duquesa a controlar la basura, lo que todos los regidores del PRD. ¿Me entiende? Ahí conocí los puntos de transición, de transferencia, que no lo conocía yo. Fuimos a los puntos de transferencia, exacto, vimos la llegada de la basura. Eso no funcionaba hace años. Y eso es un maldito negocio. Sí, no. Eso es un pueblo que se ha hecho alrededor de Duquesa, a donde viven dominicanos, haitianos, de todo. Una asquerosidad. Y eso no sirve para nada más que... Ese, lo que se filtra ahí llega. El lixiviado es el peor daño a nuestras aguas subterráneas. Esa es la realidad. No lo estamos bebiendo. Así es. Porque cae en el río Sama y cae en el Isabela. Quiere decir que ya Duquesa, ese malditísimo negocio de Duquesa, pregúntale a César Cabrera, que ha hecho rico a varios políticos de varios partidos. De varios partidos. Pero rico. Y que eran regidores. Exacto. Y salieron de ahí con el negocio de Duquesa. Correcto. ¿Okay? Que tiene cerca de 20 años ese negocio, no es de ahora. Exactamente. Más de 20 años tiene. Ahora, la basura aquí ha sido un negocio hasta de los mismos regidores. Exacto. Para que no te caiga. Ahora, en los últimos 2 años, doña Consuelo, yo tengo que reconocer esto. En la administración del amigo René Polanco y por la intervención de la gente de Dominicana Limpia, tenía casi 3 años ese problema controlado, doña Consuelo. Casi tres años, entre comillas. No, y operando y vertiéndose y manejándose. Entre comillas, porque ya eso no da abasto. Eso no se puede. Hay que buscar, hay que tecnificar la jodida basura. No, hay que buscar otro lugar. No solo eso, sino que la basura ya tiene que tenerse otro concepto. Tiene que producir dinero, pero de otra forma.
Pero no, eso con los claro. Buzos, con la miseria, con una empresa que se lo coge todo, con una empresa que vino. ¿Tú sabes de quién fue la empresa que vino por primera vez? Del esposo de Margaret Thatcher, el inglés. Por ahí fue sí, que sí, empezó sí. Esa vaina. Y de después la pasó a Brasil, y, pero después que se le quitó el contrato a la JUN. A la JUN que tenía que la Se le quitó el contrato, la cosa mejoró, doña Consuelo. Ahora... mejoró y había estado operando y hoy está operando a pesar de esa sí. de esa humareda. Entonces, ha estado operando. Eso que hay que buscarle ya solución. La basura ya tiene que ser vista desde otra perspectiva. Perfecto, doña, pero esto de que se incendió con intenciones de dañar, alguien tiene que pagar. No va eso a pagar no puede... nadie, ni van a averiguar yo lo creo, pero no puede quedarse como en el aire. Siempre. Okay. Otra cosa, Ángel, antes de irnos con la gente, y es el gobernador del Banco Central de emitir una nota y un artículo firmado por él personalmente, donde el gobernador dice, ok, el licenciado Héctor Valdés expresó su oposición a la modificación de la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que permitiría a los afiliados, a las administradoras de fondos de pensiones, el retiro de hasta un 30% de sus ahorros, por las consecuencias negativas y perversas, oye lo que dice, sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico. La misma conclusión que nosotros tomamos el día que estaba Kirsi con nosotros. Así mismo. Y un hombre que escuchen la voz de este hombre... Que no tiene por qué estarse haciendo el gracioso con nadie. Ok, ok. Mira, es un artículo que escribió Héctor. Sí, yo lo vi. Dice Héctor, en uno de los párrafos, nada más te voy a leer esto. Nada más te voy a... Las consecuencias negativas para la estabilidad macroeconómica. Meterle 173 mil millones a la economía dominicana. ¿A dónde llega la inflación? El fondo de pensiones desfondado. Exacto. ¿Se entiende? ¿Y esos dólares, y esos pesos buscando dólares? Y esos pies buscando dólares. Todo eso. Mire el artículo tan grande que escribió Héctor y la nota de prensa. Quiere decir que Dios no coja confesado. Vamos no, hay que oírlo, doña. Hay que oírlo. Hay que oír hay que oírlo. Valdez. Atención al liderazgo político. ¿Qué es lo que va? ¿Y tú no viste las noticas de prensa que hicieron Luis y Leonel? Con el Día de los Trabajadores, que Luis le va a subir el sueldo a los empleados públicos. Y ellos lo creyeron. Sí, ya. Ese es el gran estadista. Y el otro, que hay que buscar más cuartos de todos esos programas, que en lugar de 100 mil millones, hay que buscar 185 mil millones. Un político, un politiquero cualquiera, no parece un jefe de Estado, no parece un estadista que fue. Yo leí, y te lo voy a decir, yo leí un artículo que está en Wikipedia, para que lo puedan buscar. Cuando Clinton fue candidato presidencial en 1992 contra el señor Bush, padre. Bush, padre. Hubo un eslogan que se pegó, Clinton, y con eso ganó las elecciones. Es la economía, estúpido. Eso fue el asesor de Clinton que le dijo a Clinton, dígalo, porque Bush andaba por las ramas en Irak y en vaina y sí. No en la economía del país. Por mente en el desierto. Y no lo que tenía en su país. Y con, es la economía, estúpido. Eso es un eslogan de la política norteamericana. Que ese... ¿A quién usted le está dando ese mensaje aquí? A unos estúpidos. En plural, que andan por ahí diciendo cuál es la economía, lo que hay que proteger hoy. ¡Es la economía! ¡Estúpidos! Exacto. Oye, búscalo así mismo. Que escuchen la voz del gobernador. Que ¡el gobernador! Ya que no han escuchado a nadie, están haciendo politiquería barata con ese tema. Pero búscalo así mismo en Wikipedia, ¿oíste? Es la economía, estúpido. Tú nada más lo tienes que poner en plural. Vámonos con la gente. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-1065.
610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Nos vamos con ustedes, Periodismo Ciudadano en Sol de la Tarde. Señores, recordarles que ya nosotros estamos, por cierto, de 3 a 4 en el canal 23, Santo Domingo. Este, el canal 23 es Telefuturo. Y el canal 24 sí es Santo Domingo. Estamos de 4 a 5. Santo Domingo TV, canal 24. 24. 3 a 4 en el 23. De 4 a 5 en el 24. ¿Ok? Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo y Patrón. ¿Cómo están? Hola. ¿Quién habla? Le hablan Antonio Murillo desde Villalinda, Los Alcarrizos. Adelante, Antonio. Mire, Consuelo, yo sí soy una persona que vive con mi mamá. Mi mamá tiene 78 años. Sí. Tiene un ACV, sufre de azúcar y diabetes. Entonces, yo soy un quiripero. Pero entonces, sí, tengo problemas. No sé si ustedes podrían ayudarme con la cosa de los medicamentos con ella, porque la tengo aquí en cama y yo soy lo único que ella tiene, Consuelo. Entonces, no. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Medicamentos para tu mamá? Exactamente. Pero tú tienes que darnos, déjame ver si Lea, tú nos orientas en ese sentido. Lea, toma el número para hablar con Riquillo, a ver si por a través de... Exacto. ¿Tú sabes cuáles son los medicamentos de tu mamá? Claro, eso es Nimopin, 30 miligramos, Balsacor D, 320-25, está Impedir, 400, y también está Melocin. Tú vas a repetir, mira, espérate un minutito, que estoy buscando, Lea, te estoy buscando, que tú repitas, por favor, quédate en línea, no cierres, que Lea, nuestra coordinadora, va a hablar contigo para tomarte los datos. ¿Tú oyes? Si ustedes pudieran, sí, está bien. Mira, ok, quédate ahí, que Lea va a hablar contigo, me está diciendo. Quédate en la línea. Ok, seguimos con ustedes. ¿Podemos recibir otra llamadita? Adelante. Sí, sí, tenemos tiempo, doña, tenemos tiempo. Sí. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas, ¿qué tal todo? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Ángel. Sí. Yo quiero que tú anotes las siguientes interrogantes que yo tengo para que te abanderes de ellas. Yo quisiera saber, como yo, como profesional de seguridad informática, mis preguntas son las siguientes. ¿Quién tenía acceso a los servidores donde estaban alojadas las boletas electrónicas? Donde cada vez se modificaban, cada vez que el tribunal electoral daba una sentencia. Esa es la clave, patrón, no es otra. El problema, yo como técnico informático, especialista en ciberseguridad, para mí los equipos no son tema. Para mí el tema es en qué servidor estaban alojados esa boleta electrónica, quién tenía acceso, quién la modificaba y dónde replicaban esas informaciones. Eso es todo. Párate ahí, hermano, párate ahí. Mira, yo lo he dicho desde el principio que ahí está la clave del problema. ¿Por qué, doña Consuelo? Porque para las primarias el programa apenas levantaba dos boletas. Claro. Entonces no verificaron que si el tamaño de la foto era importante o no importante, porque eran dos boletas que estaba levantando. Ahora, cuando levantó 27 boletas. Y cambiándola de un día para otro. Sin verificar tamaños ni el peso de esa carga. Usted tiene razón, patrón. Esa es la primera inquietud. Y la segunda. Sí, está muy inteligente eso. Doña Consuelo, por favor. Señor. Esa boleta electrónica estaba almacenada en un servidor y el que tenía acceso no tiene que ver nada con aparato de votación, no es un servidor de la Junta Central Electoral. No, pero la cargaban a cada equipo en función de las de los municipios y de los distritos municipales. Sí, pero tú sabes qué pasa, Ángel. Yo supongo que eso tiene un estándar en una carpeta con un nombre y estaban ahí y esa es la carpeta que se va a copiar en tal situación. Claro. Ahí es que tuvo el error en que no tenían un estándar, hermano. Ahí fue que tuvo el error. Entonces, eso parece que ahí fue que tuvo el problema. Y esa es la interrogante que por lo menos el pueblo no lo sabe, pero el que tiene más o menos un poco... Imagínate, de ahí sale... Imagínate, eso lo saben ustedes, los informáticos, que es lo que nosotros queríamos que nos dijeran. Muchas gracias por ese aporte. Muchas gracias. Ese es un problema técnico. Ahora, el problema es...
que se conoció de esa situación, se manipuló información, claro, y sectores vinculados a partidos políticos, claro, tenían conocimiento y dejaron que explotara esa situación. Eso es lo que, porque eso tiene ese una connotación política. Exacto. Entonces, que hubo sectores que querían que explotara la vaina. Y la, lo para propicia. Justificar que habían perdido la primaria. Punto. No digo más OEA, nada. Y por eso la OEA aclara que una cosa no tiene que ver con la otra. Con la otra. Que la primaria tú hicieron, fue una, claro, otra cuestión. Y esta era otra cuestión. Mientras que esa gente dice, no, porque eso mismo pasó en la primaria. No, eso no pasó. Están en la hablando mentiras. La OEA no dijo, la OEA dijo que eso no fue lo que pasó en la primaria no falló. Ok. Yo pero tenía que justificarlo para poder decir que por eso perdieron la primaria, porque le hicieron así trampa. Es. Mire, Ángel, yo, hoy es el día de la libertad de expresión. Después yo te voy a decir algo, no ahora. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Y buenas tardes, doña Consuelo. Señora, adelante, patrón. Su nombre. Adelante, hermano. Cristo López. ¿De dónde? Santo Domingo Este. Santo Domingo Este, adelante, mijo. Una preguntita. El asunto de la tarjeta de solidaridad, ¿no es una tarjeta que se da para personas que tienen recursos limitados, correcto? Sí. Eso, ahora, sí, ahora bien, ese no tiene, esa tarjeta no tiene un monto X. Tenía un monto X, se varió ahora para aumentarle 5,000 pesos. Ajá. Bueno, ahora, pero yo tengo entendido que hay tarjetas que tienen un monto hasta de 20,000 pesos. No, patrón. No te lleves de toda esta porquería que dices, no es verdad. Pero eso era mil y pico pesos. Mil y pico pesos, ahora lo subieron a 5 para. ¿Cuándo diablos ha tenido 20,000 pesos? Jamás. Sí, lo tiene, pero le puedo dar los datos. Lo que sucede es que, ajá, el motivo o lo que es la tarjeta, la esencia, es buena. Pero la ejecución, hay muchos. Pero que nadie ha dicho eso. Dime una nombre y apellido. Tú tienes esa tarjeta con 20 un mil número pesos de tarjeta, sí, Dan. Dímelo. Es que se lo puedo dar, pero se lo puedo dar con foto. Con foto, no, mándalo. Mándalo por WhatsApp. También, que sea verdadero, que no sea fake, que no sea montaje. Que no sea porque montaje, también ustedes mandan cualquier vaina ahora. Exactamente. Okay. No. Montaje no me mande. Mándame la tarjeta y tú me vas a mandar tu nombre y tu apellido también. Dame tu nombre y tu apellido. Cuando tú me lo mandes en WhatsApp. Sabe, yo voy a averiguar si es verdad. Pero él dio su nombre. Dime tu nombre. Sí, pero escúchame, las tarjetas tienen algo. Sí. La intención del programa es excelente. Muy está bien, ya lo explicaste. Tú dices que hay tarjetas que tienen 20 mil pesos. Mándamela. Se distorsiona. Mándamela. Sí, no hay problema, eso lo envío. Pues mándale WhatsApp, mándalo ahora mismo, a ese mismo número. Mismo, y manda tu nombre y tu apellido, tu dirección y tu teléfono. ¿A qué número? Lea, ¿a qué número lo van a mandar? Coño, porque todos los días se inventan una pendeja. ¿Quién diablo tiene una puñeta tarjeta de que debe lo que sucede es que en el bajo, lo que pasa es que en la ejecución una cosa y la tele otra. No, hombre, no es verdad. Sí, no es verdad. Eso tú vas con una tarjeta que un comerciante no te va a despachar 20 mil pesos si no se lo van a pagar. Pero hay personas inclusive que no necesitan esa tarjeta para nada y la tienen. Eso es posible. Pero lo que tú estás planteando no es eso. No es eso. Tú no estás planteando eso. Tú no estás planteando eso. Parte de tú la tienes, la tarjeta. Tú la tienes. Yo no la tengo. Bueno, yo no tengo tarjeta todavía. Tú no la tienes. Pero sí, manda la tarjeta, mira. No tengo tarjeta todavía ni siquiera. Oye, atiende. 537. 537. Lea, pero tiene el 809 adelante. Sí, doña, el teléfono del 809-537, exacto. 9337. 9337. 809-537. 9337, extensión 240. Extensión 240.
y manda tu cédula. Pero una pregunta, pero si es un número, ¿cómo le manda la foto si es un número local? Ellas te van a dar los números ahí. Te van a dar llámala. Los números. Entiendo. Ellas te van a decir. Okay. Mándala. Y manda tu nombre y tu cédula. ¿Ok? Okay. Bien, López. Bien, gracias. Todos los días, un invento, una vaina. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Óigame, quisiera yo saber a cuántos síndicos de los que habían del PLD va a investigar el procurador. Que el procurador parece que tiene coronavirus, que no investiga. Pero espérate, puede investigarlos a todos. Puede investigarlos a todos. Pero tú como ciudadano, óyeme, para que tú lo entiendas, para que tú te sientas partícipe de esto, ve y somete al que tú quieras. Lleva prueba o ve y somete lo que tú tienes derecho a hacerlo, al que tú quieras. Vete donde el procurador. Quien tiene que investigar es el procurador. No, el procurador investiga si un ciudadano o alguien hace la denuncia. Vete tú y denuncia al que tú quieras. Para que el procurador tiene que hacerlo, pero para que tú participes. Para que tú ejerzas tu derecho. Pero ¿con cuál tema es que van a investigar los alcaldes, patrón? Investiga a los delincuentes del Palacio. Vete y denuncia a los delincuentes del Palacio. Ve y denúncialo. Al que tú quieras. Ve y denúncialo. Una pandilla. No, hombre, no sea tu pendejo. Sácame esa llamada, hombre. Sácame esa llamada. El día entero en la misma. Ve y denúncialo. El procurador, sí, el procurador tiene que investigar. Tú vas y le dices, el alcalde fulano de tal, hay que investigarlo. Y pones una querella. Al señor Montalvo hay que investigarlo. Y pon la querella. Que hay que investigarlo. Ve y hazlo. Ve. Porque vamos todo el mundo a cumplir. Buen pendejo. Buenas tardes. ¿Tú quieres que te diga del otro lado lo que hay que investigar? Deje eso, doña. Buenas tardes. Adelante. Sí, señora, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Vamos a tener que hacer algo con esta gente que se pasan el año entero viendo disparates en las redes sociales, siguiendo a los fucking, como dice usted. Y entonces a la hora de la verdad quieren salir con 1,000 teorías y que 20,000 pesos son una tarjeta de solidaridad. Pero esas campañas... Si quisieran hacer algo, esa no es la vida. Oye, siquiera. Lo peor de eso no es que yo lo diga, sino que tú no viste a la gente en la Plaza de la Bandera. No, se pasan el año entero viendo mujeres. Tuvieron una incidencia en el país. Y a la hora de la verdad quieren venir a opinar y a decir, miren, esta mañana dijo Oli lo siguiente, que aquí debimos haber tomado las mismas medidas que tomaron en Suecia. Ajá. Porque en Suecia el contagio de tal cosa. Pero ¿qué pasa, patrón? Usted agarra y tira la media de cuántos habitantes son ellos. Y hoy en día, por cada dominicano que murió aquí, a ellos se les murieron 10. Pero además el estado de bienestar allá es diferente. Exacto, la situación es diferente. La edad es diferente. Pero que le dé su cantinazo, no, sí, para que no esté hablando. Pero el comentario de que... O sea, bien por ti, hermano. Luis celebró el día del trabajador diciendo que hay que aumentarle el sueldo a los empleados públicos. No, porque es que de afuera, coger rolling. Oye, de la nada. Y Lionel, que hay que repartir no 185,000 millones, sino 200,000 millones. Mire, esta gente han demostrado que no es lo mismo coger rolling desde la... es muy fácil coger rolling desde la grada y votar mujeres ajenas. Gracias, me hiciste reír. Coño, digan, señores, por eso es que la libertad de expresión, decía, después yo lo voy a explicar, no lo voy a explicar ahora, para coger su llamada, pero no todo el mundo quiere saber la verdad, Diga, no, porque la verdad, ¿qué verdad? No es verdad, no todo el mundo quiere saber la verdad, sino lo que le interesa. Buenas tardes. Buenas tardes, hello. Lea, estamos esperando. Creo que...
Y ahora, un boletín.